Aquí nos gustaría mostrarles un poco sobre lo que es exactamente la propiedad, la finca de Miel Imperial Ometepe, donde están los apiarios, uno de los apiarios. Aquí podemos ver una reforestación que hemos hecho este año. Son unos cocos, aproximadamente como 40 cocos. Es una línea que va para adentro. La idea es de que en un momento se vea fresco, más fresco. Y también el coco es un árbol que ayuda a las abejas también. Ahorita son las 7 de la mañana aquí en Ometepe. Entonces ya venimos a regar. Entonces tal vez puedan apreciar. Esta es cepa que se le pone para que le ayude a la conservación de la humedad. No sé si pueden apreciar que está mojado. Es por lo que venimos a regar, porque si no, con este verano se secan. Otra parte que queremos mostrar es otra planta que es buena, buenísima para lo que es la producción de miel. Es el madero. Este es madero. Nosotros hemos dejado esta parte, que casi es como un cuarto de manzana. Lo estamos dejando para que haya como una montañita. Y es una manera de preservar el medio ambiente, para ser amigable del medio ambiente también. Este es el madero, miren que está fresco. Pero yo, allí ya pasó lo que es la floración de ellos. Y ya igual tienen vaina por su flor. Ya esa vaina la botan y vienen otros arbolitos más de la misma especie. Aquí podemos ver también lo que son los mangos. Los mangos es otra forma de que las abejas pueden mantener su alimentación. Esto les ayuda a ellos para mantenerse en tiempos que no hay floración. En fin, hay una variedad de plantas, de árboles frutales. Tenemos jocotes. Ahí vamos a ir mostrándoles el naranjo. Este es otro planta que nosotros sembramos igual para ir pensando en el medio ambiente y para nuestras colmenas. Y aquí para adentro son las colmenas. Ahí vamos a mostrarle un día de esto. Gracias.